Amigo. Amigo. Levántate, amigo. Amigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, vato? ¿Dónde se fueron los demás? ¿Ella no está? Hijuela. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ni siquiera nos despertaron ellos. Esto, ¿no sentiste nada tú cuando se fueron? No, no sentí nada, loco. Nada. Ahora tú. Valió, amigo. ¿No se escondieron por ahí? No creo. Vamos a ver si... Amigo, yo te dije que tú no te durmieras, amigo. Ya sé, pero cabal me agarró el sueño, me quedé dormido. Uy, amigo, yo te dije, amigo, que no te durmieras. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No hace nada de esos caminos. ¿Tú no tienes teléfono? No, no tengo teléfono. No hay nada por ahí, ¿verdad? No hay nada, hay un camino, va para acá, hay otro acá. Es decir, no sé de cuál camino vamos a agarrar, porque hay un camino que va para allá y hay uno que va para acá. ¿Y ahora? ¿Y quién sabe qué hora son? ¿Qué crees que ya son a las 6, algo por ahí, o ya son a las 8, no sé? Yo no traigo el teléfono. ¿Y no te dejaron número de teléfono, amigo? No, nada. ¿Y te dejaron tus cosas? Te la llevaron. Bueno, a mí tengo todas mis cosas todavía. Tengo un pantalón que estaba aquí, dejaron las aguas. Dejaron dos botes nada más. Traíamos tres botes. Sí. Ay, amigo. Ay, hoy sí que tenemos que buscar una manera donde vamos a ir. Tenemos que buscar una carretera. Porque ya tenemos que hacer ya, porque ya se está haciendo sí, noche. Vámonos, ya. Vámonos, a ver. ¿Cuál vamos a ir? ¿Nos vamos para allá o nos vamos acá? Pues la verdad yo no sé, amigo. No tengo la mejor idea a dónde vamos. Yo te dije, Maggi, yo te dije que no te durmieras cuando yo estoy durmiendo. Me agarró el sueño porque andamos caminando 5 días sin descansar nada. Pero si nos quedamos aquí, en la noche. No, hombre. ¿Crees tú que nos pasa algo? ¿O hay animales? ¿Hay una culebra que se nos viene? Pues no. ¿Y ahora vamos a qué hacer? Tenemos que ir para allá. Primeramente Dios, llegamos hasta allá, buscamos una carretera, tiene que haber una carretera hasta allá. ¿Pero cuándo dices tú? Vamos a caminar, no importa. Luchemos, tenemos que llegar a los Estados Unidos como sea. Primeramente Dios. O nos vamos por acá, porque yo creo que nos vinimos por aquí. Oh, sí, la verdad tienes razón. Hay que irnos por allá. Porque hay que irnos por allá, porque nos dijo el coyote que tenemos que ir para allá, porque yo sentí que nos vinimos por allá. Sí, porque pasamos. Porque hace rato vinimos por allá, nos dijo que. Escuché que nos dijo ayer que donde baja el sol tenemos que ir para allá. Y ahorita ahí baja el sol. ¿Nos vamos? Pues. No digo, o hacemos mal, nos vamos más por allá. Pues vamos, hay que irnos porque ya se está haciendo tarde. Vamos pues. Vámonos, amigo. Ya me siento cansado, ¿y tú? Yo también, ya me siento bien cansado, estamos caminando ya más de una hora. Ya tenemos que descansar, yo también ya tengo hambre.
Y usted, no sé si tienes hambre. Yo tengo hambre, pero ahorita no quiero comer porque me lo necesito desligarme un poco temprano ya. Ajá. Y quiero una cama donde podemos encontrar. Bueno, ¿ya qué? ¿No cree que vamos a descansar un ratito, amigo? No sé si... Porque a mí ya no aguanto. Descansemos un poco, pues. Ya no aguanto mis pies. No sé si aguantas tú todavía. Ah, sí, tenemos que aguantar, amigo. Hay que irnos, porque la verdad que ahorita ya se está haciendo un poco de noche ya. Pero aquí casi un poco... Está un poco limpio. Tenemos que esconder un poco para que si viene alguien, ya no nos pueda ver, porque si no nos puede ver y ya... Ya caímos. Sí, vamos a entrar un poco por aquí, amigo. Pero aquí hay un chingo de espina, no sé cómo vamos a entrar. Vente para acá, mira. Uy. Yo sí, ando bien cansado. Pon los pies así para que ya se te quite lo cansancio, amigo. Ay, ya ando bien cansado ya y con hambre. ¿Tú tienes comida todavía? Déjame checar en la mochila, a ver si traigo. Yo sí traigo comida todavía, como... Amigo. Sí, tengo, pero ya. Solo me queda poquito, solo ahorita no voy a comer nada. Ya después de la mochila voy a comer entre una hora, porque estamos a llegar en la calle. Estamos buscando una carretera donde nos puedan llevar. Yo sí voy a comer, amigo. Ah. ¿Quieres un taco? ¿Traes más todavía un chingo de comida? Sí, amigo. ¿Quieres un taco? Gracias, amigo, gracias. De nada. Sí, échale. Aquí se comparte la copa, pero tenemos que buscar la manera para salir de aquí esta noche, si no, no van a comer. ¿Y tú cuánto tiempo viniste allá a Honduras, amigo? He salido casi como 2 meses, hermano. 2 meses. ¿Dos meses? Sí. Ojalá que Dios quiere que nos vamos a llegar. Primeramente en la USA. Primeramente yo. ¿Y tú dejaste mujer allá, amigo? Dejé mi mujer, dejé un hijo. Mi hijo apenas tiene como 4 meses. Ajá. Uh-huh. Sí. Ojalá que llegamos, amigo, porque está cabrón. Así es. Yo también dejé la Micaela. ¿Sí? ¿Cómo extraño la Micaela, amigo? Por la Micaela estoy haciendo eso. ¿Por qué, amigo? A ver, dime, ¿por qué? Porque quiero comprar toda la Micaela. Pues sí, amigo, ¿por qué la dejaste? Pues para... Hubieras estado con ella. Tú sabes que allá en tu país hay un tal Sancho. Es lo que es, amigo. Y tú vienes a joderte en el trabajo aquí, amigo, para que tú mandes dinero y ella solo lo gaste con el Sancho, amigo. Pues no sé, amigo. Piénsalo bien, yo estoy haciendo esto por mi niño y por mi mujer, porque mi mujer, la verdad, ella siempre me ha apoyado con todo y pues ahorita necesito la oportunidad de llegar a Estados Unidos para dar a lo mejor a mi hijo, a mi mujer. Está chido para tu parte, llevar como yo de la Micaela. A mí no me importa, amigo, yo le mando para el Sancho, todo, le que compran todo. A la cosa que la Micaela está todo bien, tiene todo. Es lo que quiero yo ahorita, amigo. Pero una cosa, amigo. Si yo no llego, si yo me muero en el camino, quiero que me prometas que le hice la mujer a la Micaela, que la quiero mucho, que la quise mucho, que yo hice por ella. Todo eso que estamos haciendo ahorita, que nos quedamos. Si acaso yo no llego, amigo. No te
te preocupes, amigo, confía en Dios, amigo. Vamos a llegar, ya estamos ya lejos, ya. Durante el camino que hemos caminado, tenemos que lograr, ¿ok? Ok, pero si acaso no llego, quiero que le digas a Micaela que la quise mucho y yo hice todo por ella, amigo. Ok, está bien, amigo, no te preocupes. Eso es todo lo que quiero oírte, y creo que vamos a seguir. Vamos a seguir dándole. 2 hours later. Hey, amigo, ¿qué pasó? ¿Crees que vamos a una orilla de un camino? Meramente yo a saber qué hay aquí. Pero agáchate. ¿Qué nos tenemos que ver si no pasa nada? ¿Qué es ese camino desde la donde pasa la milla? Yo creo que sí. Pero tiene mucho miedo. Quieto, pero te voy a dar. Dale, avisa. Agáchate. Si no ve algo. Vámonos. Estamos un momento aquí. Quedamos aquí, pues ya. Mañana hay que descansar un poco, hay que descansar bien, porque ahorita ya no tengo más energía. Porque, mire, te digo algo, si viene algo, entonces tenemos que salir en el camino. Y si viene la migra, tenemos que meter aquí, no te dejes. Ok, ya está, entonces. Pero sabes, no me vas a dejar solo. Ok, ya no está. No me vas a dejar solo, ni yo, si yo no te voy a dejar solo también. Ok. Pero ahorita vas a ser yo, si tú vas a dormir primero, y después yo voy a dormir para que uno no se quede como de guardián. Ok, está bien. Porque así conocimos rato que perdimos los otros compañeros. Una hora después. Espera un carro. Escapa.